Vamos, chicas. Let's go. Get in the car. Wow. Vámonos a la escuela, mamá. Sí. Oh my goodness. Estás muy pesada, mamá. ¿Están listas, chicas? Yeah. Ok. Vámonos a la escuela. No, okay. No, no. Vámonos a la escuela. No, no. Ah, a la escuela. Ah. Ok, chicas, acabo de dejar a las niñas en la escuela y yo me voy a la casa porque Meli me está esperando en casa. Ustedes saben, bueno, no sé si Meli ya publicó su video donde vino a mi casa de sorpresa, me sorprendió en la noche a las 11 de la noche y pues sí, yo me asusté porque tocaron el timbre como a las 11 de la noche. ¿Quién es? Nadie toca el timbre a esas horas. Y más cuando no tenemos nadie cerca, no tenemos familia o amigos así cerca. Y me asusté, bajé corriendo. Y resulta que era Meli y mi cuñado y Alan. Llegaron de sorpresa y yo estaba en shock, no me lo creía. Pero sí,
Ella se quedó por toda la semana, está aquí conmigo con mi sobrinito por toda la semana. Y mi cuñado sí se fue porque él tenía que trabajar. Y pues bueno, ella se quedó todavía durmiendo con Alan. Yo me desperté temprano, alisté a las niñas, las traje a la escuela. Y ahorita me voy a regresar, ojalá que me alcance el tiempo para tratar de adelantar con... de adelantarle un poquito a la editación de un video que tengo que editar. Siento rara porque no he grabado videos en como 3 días, 4 días. No, como en 3 días, pero yo como estoy acostumbrada a estar grabando y grabando y grabando, pues me siento rara y dije, voy a agarrar la cámara, me voy a poner a grabar. El señor de aquí al lado se me queda viendo así como, y está loca, ¿qué hace? Sí, voy a les voy a grabar un vlog. Necesito hacerme una tacita de café porque ando con un sueño que no se imagina. Por eso traigo estos lentes de mosca, porque la más mínima luz del sol así me irrita los ojos bien harto. Pero este ojo de tiro lo tengo con mucho dolor. También me hice mi skincare para el de las manchas. Y no sé ustedes, pero yo creo que sí me está funcionando. Creo que las manchas están disminuyendo poco a poco, pero sí estoy notando cambios. Ya no tengo, miren, por ejemplo, mi frente ya está no limpia al 100%, pero sí estoy notando cambios. Y qué padre, porque sí me funcionó. Y si sí sigue funcionando, yo creo que me voy a volver a comprar este kit de para las manchas en Ulta, porque está tan chiquito que ya me lo voy a acabar. Pero si sí me funciona, entonces me lo voy a volver a comprar. No importa que esté un poquito cariñoso. El chiste es que me funcione. Y pues bueno, chicas. Yo ahorita voy a ir a la casa. Como les mencioné, me voy a hacer mi tacita de café. Voy a ir a mi oficina. Voy a empezar a trabajar en un video. Y esperar a que mi hermana se despierte para almorzar juntas las dos. Las cumbias ya se me pusieron al 100. Pero bueno, nos vemos en casa porque obviamente no puedo manejar y grabar porque la cámara se va a caer y no quiero distracciones. No sé si alcanzan a escuchar los pájaros, pero el día de hoy, esta mañana, están súper felices. Están a cante y a cante y se escucha súper hermoso. El clima está muy bonito, hace un poco de calor, pero con este clima lo único que me dan ganas es de hacerme una tacita de café. Mi hermana tenía ganas de salir de la casa, así que vamos a ir a Michael's porque ella tiene que comprar unas cuantas cositas de Michael's. Y yo quiero ir a Five Below a ver qué encontramos ahí. Si quieres, ya te ayudo. Viejos tiempos. Esto me recuerda a viejos tiempos. ¿A dónde quieres ir, my friend? ¿De qué lado quieres ir? A ver si encontramos. Okay. Mira qué bonitos vasos, Oh, sí. Para la WhatsApp. Yo quiero un buen vaso para mis ice coffees, para mis cafés. Yo también. O sea, no, también nomás para hielo. Pero no, con agua. Ah, mira la Curry Cut. ¿Eh? La Curry Cut. La Curry Cut, ahí está. Aquellas son, aquellas las máquinas que recorta. Sí. Y esta la más. Estamos buscando unas cositas para el baby. Gracias. Shower. Oh, no, pero ya pusiste en tu boda de esas, ¿verdad? Oh, mira. ¿Eh? Esas, digo. Oh, de estas. Pero mira estas, qué hermosas. Mhm. Sí, Mel está en busca de la decoración para el baby shower de la bebé que está a punto de nacer.
Llamero. Estén al pendiente del canal de Meli. Porque muy pronto, en un día de estos, va a subir el video donde la niña ya nació. A ver si no se adelanta. Antes del baby shower. Sí, ya está a punto de nacer. Antes la Meli se está tardando mucho con el baby shower. Mira esto. Estaba indecisa. Ya le robaron unas flores. Ay. Estaba indecisa, mira, en hacer baby shower. Pero dije, si hice de Gael, también quiero tener el recuerdo de la niña. Porque después me voy a arrepentir. Entonces, por eso. Estabas indecisa porque... ¿Por qué? ¿Porque ya es muy tarde? Sí, y también como que... Como en este embarazo me sentí más mal que en el de Gael. Uh-huh. Entonces, cuando uno se siente mal, no tiene ganas de nada. Ya. Yeah. Siempre las niñas son más difíciles, sí, en el embarazo. En mi experiencia, sí. Mira estas, qué bonitas. Ay, sí. ¿Ve que sí? Pero no tiene pelo. Melissa me había perdido. Pero ya la encontré otra vez. Quiero ver dónde tienen las pinturas. Acabamos de llegar a la casa y mi hermana tiene mucha hambre, pero le dije que se esperara un poquito. Porque quiero hacer una pasta de Alfredo con pollito y... ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Coliflor? No. Brócoli y elotes para que la pruebe, porque no me cree que yo hago la pasta bien rica. Así que se la voy a hacer ahorita. Ella le está dando de comer a Alan. Todavía es temprano, son las 3:14. Nos da tiempo de cocinar y de comer antes de ir a recoger a las niñas. Y pues sí. Voy a empezar a hacer la pasta Alfredo de pollo para comer el día de hoy. ¡Hi, papas! ¡Happy Kvi! ¿Estás comiendo? Le está dando sopita. Mi hermana hizo sopita hoy temprano. Para las niñas y para Alan también. ¡Pop! Es muy crazy, huh? Pop. Okay, Meli no ha probado la pasta. Casi me caigo de hocico. Pero quiero grabar su reacción porque le tiene que gustar. Me tiene. Sí. Okay. Entonces tengo que decir que sí, ¿verdad? No, no te creas. No. Tu reacción honesta. Ok. Echar. Lisa ha estado diciendo todo el día que hace la mejor pasta Alfredo. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí sabe bien buena? Bueno, yo no la sé hacer, nunca me sale. Pero vamos a probarla. Está buena. Es good. Es alright. ¿Cómo le haces tú? No, it's está good. Buena. Está rica. Nomás que como me está diciendo que yo voy a amar su pasta, por eso actúo así, pero sí está buena. Sí está muy buena, la verdad. A Gael también le gustó. Gael la probó. Y eso que él ya se comió su platito de sopa, no tiene mucho, ¿verdad, Liz? Uh-huh. Y está comiendo aquí con nosotros también. ¿Está rica? ¿Y tú y yo qué opinas? Pues yo tengo. Ay, no me voy a un producto. Es muy bien. Es muy buena. Wow. Es muy buena. Bro. No, I'm not sure. So yummy. Oh. A menos que más queso, güey.
¿Entiendes? A mí me gusta mi guitarra. No jales, papá. No. Ok, vamos a ir por las niñas porque ya las extraño. Sé que un desastre en la cocina de ahorita que cocinamos, pero ya vamos a limpiar eso ya una vez que regresemos porque ya quiero ir por mis niñas porque ya es tarde. Ya las quiero ver, probablemente tienen hambre. Ahí anda Joe cortando el zacate. Miren. Porque ya bien harto. O sea, ya estaba bien alto el zacate. ¿Y Juan sopita? Sí. Ok, sopita. Hola, Alan. Hola, Bella. Como pueden ver, llevamos. Nice to meet you. Llevamos. Yeah, one and two, llevamos el carro lleno de bebés. Así que ya llegamos a la casa. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy es el día 2 de este video. Lo poco que grabé hoy lo voy a juntar con lo mismo que grabé ayer, porque creo que ayer no grabé mucho. No estoy segura, el chiste es que hoy tengo ganas de grabar, pero como ayer no me despedí de ustedes, pues voy a juntar lo que grabé hoy con lo que grabé ayer. Yo aquí ya tengo mi tacita de café preparada. De hecho, acabo de llegar de dejar a las niñas en la escuela. Las acabo de dejar. Y ahorita son las 8:30. Y voy a empezar a doblar una cuanta ropa que ayer me puse a lavar ropa, pero no la doblé. Y quiero doblarla ahorita, porque si no ya en la tarde ya creo que no voy a poder. Creo que Meli todavía está dormida. No lo sé. Y no la quiero molestar, porque Alan también se despierta un poquito tarde. Así que voy a doblar la ropa aquí en el área del comedor. Y ya después la llevo para arriba. Hay que empezar con el día de hoy. Con mi tacita de café. Ustedes saben que yo amo el café. Y esta es mi segunda taza de café, porque hoy tempranito a las 6:30, luego lo que hice fue bajar y hacerme mi tacita de café y ir arriba y alistarme. Pero sí, chicas, nos vemos al rato. Acabamos de comer, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, papá? Es que estoy acostumbrada a decirle así a mis hijas y siempre se me pasa. ¿Verdad, papá? Diles hi, así. Hola. Así. Así. Voy a cambiar a Alan porque ya nos vamos de pata de perro. Ya nos vamos a la calle, ¿verdad que sí? Nada más que...
Deli fue... ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Ya! Yeah. Acabamos de comer pasta de la que hicimos ayer. Y Alan también comió. ¡Yes, papás! ¡Vámonos a la calle! Ay, pero es que este niño no se deja cambiar. Es muy difícil cambiarlo. Ven, papás. Ven. Di hola. Hola. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Hola! Dale un besito. Así era. Besito. ¡Mua! Ven, papás. It's okay. Rapidito te cambio. Te pongo el pañal, el pantalón. Bueno, le voy a poner un chorcito y una camisa bien bonita, porque hace un calorón afuera. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Ven. Ven, guapote. Ven, a ver. Ven. Oh, mira, qué bonita camisa. Ven. Ahí está. Ven. Venga, chico, acá. Yeah. Hoy es el último día de escuela de las niñas y es por eso que vamos a salir, porque mi hermana necesita comprar unas cuantas cosas para lo del baby shower, y mañana pues ya va a ser más difícil con las niñas. La parada del día de hoy va a ser Hobby Lobby. Y de aquel lado queda Burlington, Marshalls y Home Goods. Todo cerquita. Andamos con antojo. Bueno, Mel anda con antojo, pero yo también. Bueno, las donas las compramos más para las niñas. Yo le dije que las vistiera, pero a ver. Viene estas casa. A las niñas les van a gustar, yo creo. Uh-huh. Estas. Esa para mí. Yo te dije, no, entonces, glaze. Ok, yo esta y tú esa glaze. Uh-huh. Yo le dije que las vistiera entre glaze y chocolate. Uh-huh. Y no, la supo. No. Yo agarré esta Strawberry Dragon Fruit Lemonade. Una limonada de fruta de dragón, creo que se llama. Y de fresa, y Melix agarró un café frío. Sí. Ahí está. Chocolate. Tengo un mal del puerco desde temprano. ¿Por qué? Con un sueño. Desde que almorzamos temprano me dio un mal del puerco con un sueñazo, flojera. Yeah. ¿Cómo te sientes con tu embarazo? Pues, platícales. Feliz pero cansada. Te entiendo perfectamente. Meli ya está a punto de dar luz. ¿Verdad? Si no es que dar luz ahí en la casa. Ay, no, cállate. No se crean, le falta como... Me faltan como un mes, unas semanas. Unas cuantas semanas. Ajá. Pero ya tengo, o sea, ya me siento bien, no sé. Bien incómoda ya. Bien súper incómoda. Ya me duele mucho la espalda. Los pies. Uh-huh. Ya casi no puedo dormir. Yeah. Ya no hay comodidad, pues. Si así no es la espalda, son los pies y... A veces siento como cólicos, pero pues es normal. Bueno, yo pienso, ¿verdad? Sí, sí, son contraseñas de preparación. Como si fuera contraseña. Creo que se llaman Braxton Hicks, algo así. Por ahí. Sí, yo me acuerdo de ese tiempo, de esa etapa. Meli, ¿vas a grabar el nacimiento de la bebé? Puede ser. Pues sí, está en mis planes, sí, pero... No, sí.
¿O no? Sí, pero sí. Si no hay problema con sí, pues grabas. Porque de cuidado. Gael sí pudimos grabar, porque pues normalmente a veces hay gente que no te deja grabar, pero pues de Gael grabamos escondidas. De Gael fue escondidas, pero igual. Yo sí les dije que iba a grabar, pero que iba a grabar como sin mostrar la cara de las personas. ¿Y te dejaron? Sí, dijeron que sí, que no había problema. ¿Cómo? Lo único que sí no me dejaron grabar fue la anestesia, donde me pusieron la jeringa para la anestesia. Eso fue lo único que me dijeron que no podía. Pero lo demás, sí, no hubo yo, pedo. Yo no pedí permiso, honestamente. Pero puse la cámara de lejos como media escondida para grabar. ¿Oh, sí? Pues yo no pregunté si podía grabar o no. Más que ellos no vieron que yo estaba grabando. La cámara estaba de lejos. Yo nomás Ever se acercó ya cuando di a luz, cuando ya tenía la bebé en la panza. Entonces tú no grabaste así mucho, porque me acuerdo que miré tu video. Uh-huh. Y fue cortito y no grabas así mucho como de las contracciones. Oh, así. No, no estaba sí. Como en el mood. No me sentía como... Yo tampoco, no me sentía pero... con esas ganas de grabar en mis dolores y así. Yo tampoco, es pero yo era el que estaba grabando. Es yo con mis, con mis contracciones y el yo haciéndose el chistosito con ganas de darle un madrazo en los ya sabes dónde. Yeah. Así que estén pendientes al canal de mi hermana Marlene. Ella tiene un canal, para las que no sabían, donde ahí sube vlogs o videos de todo tipo. Y... ahí va a subir su video del parto, va a subir todo el rollo. Vamos a pasar el resto de la tarde aquí en la yarda. Acabamos de ir a recoger a las niñas. Compramos una pizza para no preocuparnos por cocinar el día de hoy. Alan, ven papás. Say cheese. Say cheese to the camera. Cover your mouth. Es de la pizza que tiene quesito aquí adentro. Bueno, supuestamente tiene queso. Oh, sí. Yo me acabo de salir de bañar y ahorita ya estamos todos listos para ir a dormir. Así que yo me despido. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Recuerden que los quiero muchísimo. Muchas bendiciones. Y espero verlos en un próximo video. Bye bye.